Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El agua pura donde la mañana da los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice: Cristo resucita. Su cuerpo humano, cuerpo del amigo, deseado serena compañía. El que quiera trabajar y se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, rendidas al amor su posibilidad. A ti Jesús ungido ensalzamos, a ti nuestro Señor lo que depositas, tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Aleluya. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restaura.
casa tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vida de Egipto, escuchaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Encendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque han derribado su cerca para que la saque los diamantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. El Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Vosotros sois los sarmientos, aleluya. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, aleluya. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Señor.
Señor nos alimentó con flor de harina, aleluya. Aclama a Dios nuestra fuerza, da pintores a Dios de Japón. Acompañada de tocar los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toca la trompeta por la luna nueva, por la luna fiesta, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Hoy con lenguaje desconocido, retire sus hombros de la carga y sus manos dejaron. Prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, no hay testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. De la carta a los Romanos. Si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Un poco de tiempo.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un poco de tiempo y no me Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémoslo diciendo: que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, alégrate. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
por todos los siglos de los siglos. Salve, salve, Santa Madre de Dios, Virgen, Madre de Jesús Salvador, intercede ante el trono del Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a esta casita sagrada de nuestra Madre Santísima, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, a quien hoy honramos de una manera muy especial en este Día de las Madres. Y a honrarla a ella, honramos también a todas las mamás aquí presentes, las mamás de México, de América, del mundo entero. Nos da gusto que esté con nosotros concelebrando Su Excelencia Ryan Baida, obispo ucraniano en Canadá, obispo de la Iglesia Bizantina, Iglesia Oriental Griega. Qué gusto, Excelencia. Pues hermanos, démosle un aplauso también a nuestra madre en este día tan especial. ¡Que viva Santa María de Guadalupe! Ahora con humildad pedimos perdón sinceramente de nuestros pecados. Miremos al fondo del corazón y con humildad y sencillez digámosle al Señor que se apiade de nosotros. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad.
tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. La tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de todos los dones del Espíritu Santo, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido.
Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, aleluya. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor, aleluya. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Aleluya, aleluya. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Una vez más, muy queridos hermanos y hermanas, Dios nos concede reunirnos en torno de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y hacer resonar muy dentro de nuestro corazón las dulces palabras que un día dijera nuestro querido, humilde, santo indio Juan Dieguito Cuautlatoatzin: que nada te espante, que nada te preocupe. No estoy yo aquí, ¿acaso que no soy tu madre? ¿Qué más has menester? Mis amados hermanos, estamos aquí para honrarla a ella en primer lugar en esta fiesta de las madres. Con ella y en ella queremos hoy honrar a las madres, nuestras madres, las que nos han traído al mundo. Pero también queremos celebrar con cariño y gratitud a las mujeres que realizan su maternidad en el servicio a los más necesitados. Y de paso también, ¿por qué no pensar en la Madre Iglesia con su figura de mujer, de esposa y de madre? Mis amados hermanos, en este día brindámosle pues homenaje a la Madre de México, a la Madre de América, Santa María de Guadalupe, a las mujeres mexicanas y a las de toda América. Y así pues reciba nuestro saludo, nuestro reconocimiento, nuestra más cariñosa felicitación. Hace 28 años, en un día como hoy, en una de las visitas pastorales de nuestro querido San Juan Pablo II, 10 de mayo de 1990 en Chihuahua, nos decía: la experiencia diaria nos muestra que a una esposa cristiana corresponde de ordinario una familia en el que permanece vivo el amor de Dios, la práctica de la vida sacramental y del amor al prójimo. Asimismo, la armonía, la serenidad y la alegría de la institución familiar depende mucho, en gran medida, de la mujer, esposa y madre, quien con su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia y su generosidad suaviza asperezas y tensiones. Ella levanta los ánimos decaídos y ofrece un puerto acogedor en el cual refugiarse cuando afloran los problemas en cualquier edad de la vida. Con razón se ha dicho que la mujer ha desempeñado un papel providencial en la conservación de la fe de este querido continente. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. Pienso, mis hermanos, en todas aquellas mujeres bendecidas por el sacramento del matrimonio, que con su virtud, su dignidad y nobleza, que se manifiestan en su fidelidad conyugal, en su generosa maternidad y en su servicio diario, tanto en lo material como en lo espiritual, son para su hogar la garantía de una vida estable y noble. Pienso en aquellas mujeres, madres, viudas, indígenas, obreras, campesinas, migrantes, las que hacen de padre y madre, es decir, las madres solteras, las enfermas, pobres y marginadas, que experimenten la protección de Santa María de Guadalupe, que se sientan reconfortadas en sus sufrimientos y descubran en ella el modelo de mujer sencilla, de mujer bendecida por Dios. Pienso también, hermanos, en las mujeres no casadas, pero que viven para los demás en un servicio abnegado y al mismo tiempo callado y muy discreto,
en la atención a los más necesitados de los diversos ambientes de la sociedad. Algunas de ellas vírgenes consagradas, insertadas en el mundo y que han optado sabia e intrépidamente por los valores del reino. Estas son hermanas de los más pobres entre los pobres y no tienen miedo de nada porque están asistidas por una fuerza especial que solo el Espíritu Santo puede dar. Pienso también en las mujeres abandonadas por sus maridos, en las madres que sufren los vicios y el abandono de sus hijos, las que justa o injustamente se encuentran prisioneras y las que han perdido el sentido de su maternidad, es decir, de aquellas que por diversas circunstancias abandonan a sus hijos. Pidámosle al Señor que les conceda a todas ellas una vida plena y realizada, buscando siempre hacer la voluntad divina. No olvidemos también aquellas madres que han sido llamadas a la casa eterna del Padre, que a ellas el Señor las mire con ojos de misericordia. La palabra de Dios que hemos proclamado, mis amados hermanos, toma el perfil de la mujer perfecta, especialmente la figura de María, para hablarnos también de la iglesia, de la figura de la iglesia, que es a la manera de una madre, dándonos a luz mediante el bautismo, y nos cuida, nos nutre, nos hace crecer, nos llena de alegría con todos los bienes espirituales que posee y nos hace disfrutar a través de los sacramentos. En la primera lectura proclamada, al hablar de la sabiduría, el autor recurre a la figura de una mujer que es esposa y madre, y de la cual hace el elogio más completo. Es el retrato de lo que sería, según Fray Luis de León, la perfecta casada. El autor sagrado quiere con este recurso presentar el ideal de todo ser humano. Veamos cómo en esta mujer, repito, ideal de todo ser humano que se precia de serlo, especialmente de un miembro del pueblo de Dios, esa mujer es libre, capaz, sabia, amorosa, especialmente de un miembro del pueblo de Dios, mis hermanos, podemos señalar esto, responsable, sensible a las necesidades de los que viven en entorno suyo. Es alegre, es feliz, porque da a manos llenas. Hermanos, la mayoría de las madres se aproximan en mucho a este retrato que el autor del libro de los Proverbios hace de la sabiduría. Ellas poseen una sabiduría natural que es producto de una experiencia, pero sobre todo del amor y de su sensibilidad femenina. Pidamos a Dios que nos las conserve así. Pidamos por aquellas que se sienten tentadas, llevadas por la modernidad, a ser diferentes. Así es como ellas, como dije antes, pueden ser la garantía de armonía y concordia en el hogar, garantía de paz, garantía de alegría y libertad en la familia. Pidámosle al Señor por ellas. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, nos lleva a considerar en la encarnación la intervención creyente y humilde de María como la mujer que en los planes inefables del Padre entró de una manera libre y obediente, precisamente con todas las cualidades de la mujer que describe el libro de los Proverbios. María fue la mediadora de la condescendencia de Dios al hacerse hombre. En otras palabras, fue quien con su humanidad hizo posible la solidaridad del Hijo de Dios con la humanidad.
Así es como María se convirtió en madre de la humanidad creyente. María, madre del hombre perfecto Jesús, es madre de todos sus hermanos, de nosotros. Por eso, la perfectamente favorecida, la llena de gracia, la invadida por Dios, la mujer perfecta, es nuestra madre María. Hermanos, si muchas mujeres, muchas de nuestras madres se acercaran al retrato descrito en la Sagrada Escritura, seguramente asegurarán la integración de la familia que se necesita hoy para formar una sociedad más acorde con los planes de Dios. El Evangelio de San Juan nos regala en medio del drama del Calvario las palabras de Jesús a Juan, por las cuales le entrega a María como madre y ella a Juan como hijo. Desde la más antigua tradición, este pasaje se ha entendido más bien en clave eclesiológica. Es decir, algunos de los padres de la Iglesia vieron en esta escena del Calvario a la mujer como signo de la Iglesia, a la nueva comunidad como una madre a la que el creyente se acoge y a la cual acoge con fe y amor. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, en este día los invito a felicitarnos y agradecer a estas tres madres, la que nos dio la vida, la que nos dio a luz, la que nos regaló la salvación, es decir, a su hijo, María, y la que nos ha hecho nacer por la vida para la vida eterna mediante el bautismo y nos sostiene en el camino con sus sacramentos, la Iglesia. En realidad, mis amados hermanos y hermanas, estas tres madres son inseparables. Y sabemos por la experiencia que una, cualquiera de ellas, nos lleva a las otras. Así, por ejemplo, hemos de agradecer cómo la madre biológica nos enseñó a amar tanto, tanto a María como a la Iglesia. Celebrar, pues, a las madres es reconocer su papel heroico en la vida de la familia, más aún en el campo social, laboral, religioso, cultural, etcétera. Celebrémoslas y agradezcamos especialmente a nuestra madrecita, la celestial señora Santa María de Guadalupe, que en este lugar bendito, el que ella eligió para vivir entre nosotros, nos haya mostrado en su rostro dulce, sereno y amable el rostro mismo del Padre. Pidámosle que alcance para nuestras madres y para la Iglesia realizar el ideal que nos propone hoy la Sagrada Escritura al describir a esa mujer abnegada, noble, sabia y amorosa, a fin de que faciliten a todos el camino al Padre. Amén. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición, respondamos: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos.
que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Ponemos en las manos de nuestro Padre amoroso, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a todas las mamás de México y de todo el mundo. Oremos. Que tu Santa Madre... Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Madre de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Recíbenos, Señor, humillados y contritos, y acepta con agrado el sacrificio que estamos celebrando. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo
y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, con el que ha vencido a la muerte, con Él que ha vencido a la muerte, nosotros invocamos a su Santa Madre María, bajo el título de Guadalupe. Oramos como una nueva, como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ven,
Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala y su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas, en especial de todas las mamás que has llamado de este mundo a tu presencia y que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Dios te bendiga. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas.
hermanos, este es Jesús, quien nos dejó a su madre como madre nuestra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, 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 felicidades, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Vicky, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Marquito. Cuerpo de Cristo, Rosy. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, nuestra dulce Madre, juntos avancemos por el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante Jesús Eucaristía, realmente presente en medio de nosotros, felicitamos y encomendamos una vez más a nuestras madres. Las ponemos en el corazón eucarístico de Jesús, en el corazón de la mujer eucarística por excelencia, Santa María de Guadalupe. Y las felicitamos, les cantamos brevemente un trozo de las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día nuestra madre, se las cantamos aquí. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Vamos ahora a realizar la procesión con Jesús Eucaristía. Les sugerimos, cuando pase donde están ustedes, los que puedan hacerlo, arrodíllense y adoremos este gran sacramento del amor. Gloriosi corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, when in mundi plestium, fructus ventris generosi, recepur digensium. Nobis datus, nobis natus, es in data virgine, et in mundo conversatus, su mora sin colatus, miro clausitor fine. In supreme nocte cene, recumbentum fratribus, observata lege plene, civis ille carri, sed a suis manibus, verbum caro panem petum, verbo carmen efficit, quisque sanguis Christi verbum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor Dios
Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria, Rey de la gloria, amor por siempre a Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sacramento su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor.